Bienvenidos a Recetas para Siempre MP. Hoy, garbanzos con calabaza. Reivindicamos el consumo de legumbres ricas, ricas. Y aquí tenemos los ingredientes que vamos a necesitar. Por supuesto, calabaza, aceite de oliva, las especias que son comino, pimienta molida, pimentón de la Vera, sal, un pimiento seco, una cabeza de ajo, una hoja de laurel y los garbanzos que previamente los puse anoche a remojar y ya lo tenemos remojados. Bueno, cocinitas, empezamos con esta receta que ya lo veréis, es exquisita, una receta antigua que se la dedico a mi tía María, que la tenemos presente a diario. Es una receta suya que ella me la dio en su momento y es una maravilla, ya lo veréis. Hay que comer legumbres, cocinitas. Y comenzamos picando nuestra calabaza. Vamos a trocear la calabaza. La cortamos así a trocitos pequeñitos. ¿Veis cómo lo estoy haciendo aquí? Trocitos pequeñitos, porque luego esto vamos a ponerlo en la olla rápida. Y lo que queremos es que se disuelva y se haga una cremita con los garbanzos. Entonces pues lo picamos pequeñito. Bueno, cocinitas, y aquí ya prácticamente termino de picar mi calabaza. Deciros que reivindico, lo vuelvo a decir, el consumo de la legumbre. Es uno de los alimentos más sanos que podemos tomar, proteína vegetal. Y a lo largo de mi receta, cuando vaya a poner subiendo, voy a ir poniendo recetas de legumbres porque me encantan. Y hay que saber aprender a comerla de diferentes formas, no solamente en potaje, sino en ensalada, en sopa, en frío, o sea, con tomate, de muchísimas formas, ¿vale? Y ahí iré poniendo recetitas de legumbre. Hemos puesto en una olla rápida un poco de agua a hervir. Antes de que hierva, vamos a poner los garbanzos para que no puede que ponerlo con el agua muy caliente, porque se pueden pellejillo de esperarse. Entonces yo lo pongo con agua, tenía que haberlo puesto con agua un poco más fría, pero bueno, no está hirviendo todavía ni mucho menos. Ponemos nuestros garbanzos y nuestra calabaza, todo para adentro, y no hay que poner mucha agua porque la calabaza va a soltar agua, y tampoco queremos que quede demasiado aguado, y luego siempre hay tiempo de poner agua, ¿vale? Entonces ahora seguimos poniendo las especias. Ponemos la cabeza de ajo que ya la hemos lavado para adentro, el pimiento seco que le he quitado las pipitas, pero lo voy a dejar así entero porque luego cuando lo saquemos le vamos a sacar la carne y le vamos a quitar la piel. Ahí vamos a poner también la hoja de laurel, vamos a poner su sal, ¿vale? Luego ya rectificaremos de sal. Pimienta molida, su pimienta molida, ya esto al gusto, como siempre digo, cocinita, ya si os gusta más picantita o menos, un poquito de comino, ahí. Y un poco de pimentón de la Vera, que le da un gusto, aunque no mucho, porque ya lleva el pimiento seco rojo. Pero vamos a poner solo un poquito de pimentón de la Vera, ¿vale? Luego de todas maneras ya veremos, esto también se le puede poner al final un poco más cuando ya probemos, ¿vale, cocinitas? Y seguimos. Movemos todo bien y añadimos un poco de aceite de oliva. Yo uso el virgen extra para estas cosas, me gusta. Hay otras que no hay que usarlo porque le da mucho un sabor muy fuerte, pero a esto me encanta. Un poquito de aceite de oliva virgen extra. Y seguimos, cocinita. Tapamos nuestra olla rápida
tapamos nuestra olla. Ponemos su pitorrillo, como yo digo. Y una vez que empiece a salir vapor por el pitorrito este, pues son unos 25 minutos en esta olla, ¿eh? Ya cada uno, pues según la olla, ya conoce su olla spray y sabe el tiempo que puede tardar. La mía son 25 minutos. Seguimos. Bueno, ya hemos abierto nuestra olla, ya han pasado los 25 minutos y ahora vamos a sacar la cabeza de ajo, vamos a sacar el pimiento y con un poquito de caldo y un poco de calabaza vamos a pasarlo en la batidora. Bueno, y aquí tenemos, sacamos nuestra cabeza de ajo, ¿veis? Vamos a sacar, a quitarle la piel a los ajos y vamos a sacar la carne de dentro, quitamos la piel y esto lo vamos a poner en la batidora, quitamos toda la piel a toda la cabecita de ajo, ¿vale? Y vamos sacando. Y ya veréis, esta receta, la verdad, es una receta sana, no lleva cero grasa, solamente el poquito de aceite, que ya vosotros se lo ponéis ya a vuestro gusto. Y la verdad que es muy apetecible y una forma diferente de cocinar los garbanzos. Bueno, yo voy a dejar esto, no lo voy a poner todo porque vaya a darle el sabor demasiado fuerte. He puesto como 4 o 5 y seguimos. Le sacamos la pulpa a todo el pimiento para dejar el pellejillo fuera, ¿vale? Deciros que tengo la olla, la he vuelto otra vez a poner en el fuego y para que, quiero que se vaya deshaciendo la calabaza y quede un poco más crema, que no se quede la calabaza a trocitos. Ya tengo aquí el ajo y el pimiento que le he quitado a la carne y vamos a poner un poquito de caldo y un poco de calabaza. Calabazos no, espero que se trituren. ¿Veis? Y lo vamos a pasar, ¿vale? Por la batidora. Y ahora volvemos. Trituramos todo bien. Y una vez triturado, pues lo volcamos aquí en nuestra olla. Aprovechamos todo con esta lengua, todo lo que hay aquí dentro, para adentro, y esperamos a que hierva todo junto y luego, bueno, vamos a rectificar de sal, pimienta, si nos gusta un poco más de comino, ya lo probamos a ver cómo está, y eso está ya prácticamente, cocinitas. Lo voy a dejar hirviendo a fuego fuerte durante 5 minutitos, ya veré si necesita un poco más. Porque ve, la calabaza ha soltado mucha agua y quiero que rebaje. Hay que poner poca agua, la verdad. Tenía que haberle puesto un poco menos. Pero bueno, ahora espero a que hierva fuerte, rebaja un poco el agua y quedará más cremoso. Cocinitas, y ya os enseño el emplatado. Y queridas cocinitas, este plato está ya totalmente listo. Lo he tenido rebajando un poco el caldo porque me gusta más espesito. Y mirad qué cremoso, ya la calabaza se ha disuelto prácticamente y los garbanzos están tiernos y jugosos también. Si os gusta la receta, por favor, dadle dedito arriba, me vendrá muy bien para seguir subiendo recetas y suscribiros a mi canal, queridos cocinitas. Y bueno, yo voy ahora a degustar este plato exquisito que espero que os guste. Hasta la próxima. Besitos.